El regidor Antonio Morales pidió no cegarse ante la realidad que vive Durango y muchos estados del país en el tema de inseguridad en las carreteras, y al lamentar los hechos violentos, aseguró que las autoridades municipales, estatales y federales no están dejando de lado el tema, pues ya se trabajan en reuniones para combatir la inseguridad. Y por compartirles un dato, acaban de llegar cerca de 1,000 personas exclusivamente al tema del Instituto Tecnológico de Durango. Imagínense las personas que vienen de San Luis Potosí, de Aguascalientes, las complicaciones por las que tuvieron que librar y los miedos que les toca vivir antes de tomar una carretera con destino a Durango. Es una realidad, de la mano de las asociaciones, de las agencias de viajes, de la mano de la Secretaría de Turismo, propiciaremos estas mesas que ya están en curso con la propia Guardia Nacional y con los 3 órdenes de gobierno. El regidor insistió en que el tema actualmente es delicado y se debe garantizar el libre tránsito de los ciudadanos, pues esto está causando afectaciones en empresarios y comerciantes, mismas que tal vez sean irreversibles, hablando también del tema económico, ya que de por sí está muy afectado tras todas las complicaciones que dejó la pandemia. Con imágenes de José Quiroga, reportó para Noticieros Garza Limón, Arim García.